22 d'octubre havia de ser, bueno, era la data escollida per la vaga general feminista, però per manca de suport sindical i legal va acabar, bueno, ha acabat esdevenint una jornada de lluita. Ens ho prenem com un entrenament de nosaltres mateixes i sobretot d'entrenar el món a que les dones també farem una vaga general i serà la primavera. Una vaga productiva, deixar d'anar a treballar, però no només això, sinó una vaga on totes aquestes feines no reconegudes, tota aquesta feina de cures, reproductives, etc., també deixessin de fer-se. Primera jornada de lluita, ara va, totes! Ocupem simbòlicament aquesta sala, poder patriarcal! Segurament una de les raons més arrelades del patriarcat és la segregació sexual de la feina, tant a dins de casa com a fora de casa. Fins que els homes no renunciïn als seus privilegis, la dona no s'alliberarà. Estic convençuda d'això. Soy mujer transexual, soy trabajadora sexual y soy lesbiana. Entonces me veo afectada por una triple discriminación y además soy inmigrante. Entonces es una cuádruple discriminación, vamos, que lo tengo todo. Y creo que es importante que, ya que nosotras, como dice el lema, movemos al mundo, creo que nosotras tenemos el poder de pararlo, de detenerlo y de hacer que cambien las cosas. Es necesaria una vaga de totas, sobre todo en mi opinión, para visibilizar y reconocer, porque vivimos unas sociedades muy productivistas y capitalistas en las que no se está dando importancia a lo que realmente tiene, que es que todos tengamos los mínimos, que nos cuidemos los unos a los otros, que hay una serie de trabajos que realizan sobre todo las mujeres que están invisibilizados, no reconocidos y que sin los cuales no podríamos sobrevivir. Vaga productiva, sí, pero también vaga de cures, de consum, de transport. Yo me identifico como transgénero masculino y siento mi cuerpo interpelado por las mismas discriminaciones que sufren las mujeres a nivel social, laboral, de derechos y de decisión del propio cuerpo. Entendemos que la huelga es una buena herramienta de lucha porque ha sido el mecanismo desde el cual el conjunto de la clase trabajadora hemos conquistado nuestros derechos. Y en el caso de las mujeres, entiendo que hemos padecido muchas huelgas completamente masculinizadas y que el papel que desempeñamos las mujeres, no solamente durante todo el año, sino en momentos de huelga, también es desde una perspectiva machista. ¿Qué pasa si de cop i volta tot això, que es el que sustenta el trabajo productivo, que es el que sustenta el capital, para? Me parece importante una vaga de cuidados. Me gustaba mucho el lema de tú a quien cuidas, pero a nosotras ¿quién nos cuida? Y por mala pata a menudo nadie nos cuida, sino más bien nos exige más que a las demás. Pues sí, pues hoy pues he visto un montón de gente, un montón de mujeres, pero he visto muchas mujeres que ya conozco, que es gente pues joven, de ciertos movimientos, organizaciones que conozco, y me ha faltado más gente de otras generaciones, de otros colores, de otras organizaciones, de otros colectivos que pensaba que iban a estar. Crec que cap a una vaga de totes realment hi hem d'estar presentades les dones que avui s'han quedat a casa, que avui han seguit anant a comprar, avui han anat a treballar sense ser conscients de la importància que tenen dintre de la societat. Supongo que en estos días, yo qué sé, intentaremos buscar, ¿no?, la manera, estrategias, herramientas y algo para que estas personas puedan estar aquí. Ya está.